caso mío, en ese momento, en primera división, y ahora que salió a relucir este reportaje que me mandó mi hermana, definitivamente uno comienza a hacer un poco de memoria, todo lo que vivió. Yo, como les dije ahora, así rápidamente, se los mencioné rápidamente, o sea, yo con 21 años, o sea, me dijeron que no podía volver a jugar fútbol. Imagínate el golpe que significa para un anímico. Por supuesto, o sea, yo con toda la ilusión de jugar en primera división y toda la cuestión, y me dicen que no se puede volver a jugar fútbol, pues fue un golpe dificilísimo. Máxime, como te digo, en ese momento pues no sentí el respaldo de la institución en ese momento, y comenzar la recuperación con ayuda del doctor Melvin Acuña, comenzar a poder caminar primero, porque no podía ni siquiera caminar, posteriormente comenzar a trotar, después comenzar a correr y después, como les digo, de un proceso como de año y medio, pues ya sentir esa adrenalina de participar en un torneo oficial, la verdad es que le llena uno de recuerdos. Mario ahora me preguntaba por compañeros que han pasado por mi vida, que han marcado mi vida. Le decía que sí, que son muchos y muy buenos amigos y que nos mantenemos, o sea que donde nos vemos en la calle uno siente ese cariño, nos abrazamos, independientemente, como les digo, de que fueran en ese momento rivales o no, porque como les reitero, tengo amigos que fueron rivales en la cancha y que nos dábamos duro. Claro. El fútbol en ese momento, segunda división, era duro, dábamos duro, pero el respeto siempre prevaleció y prevalece, y yo creo que eso es parte importante, o sea, definitivamente es parte importante. Todo lo demás está en la historia y me siento muy orgulloso, por supuesto que me siento orgulloso de que se me considere uno de los históricos del fútbol de Paraíso, pero al final creo que todo esto lo que ayuda es, o en su momento ayudó, para que el cantón estuviera, claro, en la imagen de todo el país, y bueno, ahorita es una lástima de que todo eso se haya perdido un poco, y vamos a ver, uno desearía buscar la forma de retomar este tipo de cosas. Lo que pasa que, bueno, no sé si más adelante pues se va a tocar el tema, ¿verdad? No hay una estructura bien sólida que te pueda motivar a ayudar aquí al cantón, porque yo estoy en la disposición de ayudar al cantón, pero cuando esté algo un poco más serio, más formal, pero... Hay resentimientos, tomando en cuenta, ahí estuvieron sus hijos o uno de sus hijos estuvo por ahí, y igual, no le dieron la oportunidad de un paso hacia la primera división, siendo uno de los jugadores que más destacaba en Liga Menor. Bueno, vamos a ver, ya que estamos en confianza, que nadie me está escuchando. Ya calenté, pues la verdad es que sí, por supuesto que hay un resentimiento. Vuelvo y reitero lo que me pasó a mí, y voy a ser un poquito más amplio. O sea, yo estaba en una pretemporada, estaba el profesor Juan Luis Hernández, y yo estaba en una pretemporada y los dolores en la rodilla fueron bastante fuertes. Como les digo, el punto de que yo fui ya me mandaron al hospital y me dijeron, bueno, usted o para de jugar fútbol o va a quedar inválido o sin un pie. Me diagnosticaron un tumor en la rodilla. Y me dijeron, no vuelve a jugar fútbol.
agradezco a Cartago, por supuesto que agradezco, porque la operación, a pesar de que fue en el Calderón Guardia, pues ellos intervinieron para que fuera pronta y que se me hiciera bien. Estando en el hospital, no recibí una sola llamada. Bueno, en ese momento ni había celular, creo, pero no recibí por lo menos una llamada de aliento. Ningún directivo del Cartaginés se apersonó a la visita, por lo menos, al hospital durante las 2 semanas y media que estuve ahí. Como les comenté, se me complicó bastante la operación, se me infeccionó la herida, tuvieron que volverme a hacer la cirugía, en fin, un montón de cosas. Cuando yo pude salir del hospital, después de casi 22 días, llegué a las oficinas del Cartaginés a retirar mi salario, y lo que tenía era la carta de despido del equipo, donde me dejaron fuera de la institución. Me dijeron, no, ya usted no pertenece a la planilla del Cartaginés, amparado a que no podía volver a jugar fútbol. Y como les digo, ahí apareció un ángel que se llama Melvin Acuña. Él me dijo, Marvin, yo lo voy a ayudar a usted hasta que usted al menos pueda trotar. No lo voy a dejar botado, le voy a ayudar, no le cobro. Y claro, ese es el resentimiento. Y por otro lado, vos como lo mencionás, mi hijo mayor, honestamente, y no porque sea mi hijo, pero yo creo que definitivamente tiene todas las condiciones, o tenía todas las condiciones para jugar en primera división. Y con todo el respeto, la Liga Menores del equipo cartaginés es un fiasco. Y tengo amigos ahí, y si me dicen o me pudieran decir que por qué estoy diciendo eso, se lo puedo decir con datos bien concretos. Eso pasó con mi hijo mayor. Mi hijo menor, a pesar de que también es un buen jugador, no le dio tanta importancia al fútbol, pero con mi hijo menor sucedió algo parecido, y que muchas cosas la gente no sabe. O sea, mi hijo menor fue a una prueba, entre comillas, y estuvo 15 días corriendo alrededor de la cancha. No lo pusieron ni siquiera a un colectivo, ni a un colectivo. Esa fue la prueba. Esa fue la prueba, y a los 15 días le dijeron, no va a estar en el equipo. Con el golpe psicológico que significa para un menor de edad, de 12, 14 años. Entonces, mira, yo con todo el respeto, y vamos a ver, yo le guardo cierto cariño a la institución. Como les dije, fue la institución que me dio la posibilidad de jugar en primera división. Y al final, la primera cirugía, porque tuve dos cirugías en la rodilla de la misma lesión. La primera cirugía, pues, fue cosa de ellos. También tengo que reconocerle que el hijo mayor mío estuvo, no sé, unos 4 o 5 meses recibiendo una beca en la universidad, y pudo sacar su universidad. Pero a nivel deportivo, para mí, y vuelvo y repito, con todo el respeto que les merecen, la Liga Menor de Clubes por Cartaginés no sirve. Y eso lo ve uno ahorita, ¿verdad? O sea, los resultados del equipo de la primera división refleja todo lo que representa la Liga Menor, donde definitivamente hay muchos intereses creados, definitivamente. A ver, Marvin, después de que usted sale del Cartaginés, pasó ese lapso de recuperación, se da el regreso a la primera gracias a su empeño, al trabajo fuerte, al sacrificio, y después de que usted, conforme avanza el tiempo, se va convirtiendo en ese goleador, al cual resultó ser, no hubo ningún otro relación, ningún otro alcance con el cartaginés. No, no, no. Que llegaran y te dijeran, mira, hey, nos equivocamos, o tener las puertas abiertas. ¿Tú? No. En realidad, como te digo, la recuperación la hice prácticamente yo solo. Y después de un año me incorporé al equipo de Paraíso, y ahí terminé mi recuperación. Comencé a jugar en segunda división, como te digo, logré el campeonato de goleador una vez y 3 veces fui goleador. Y eso me permitió pasar a Turrialba, ahí jugué un año. Y
y no del Cartaginés, la verdad. Después de eso, no hubo ningún acercamiento. Ni uno solo. De ninguna junta directiva. Siempre escuchaba, ¿verdad? Que me querían llevar y que me querían llevar. Y por supuesto que yo todavía con esa ilusión. Guardaba esa esperanza. Por supuesto, que yo tenía la ilusión y toda la cuestión, pero esos comentarios se quedaron ahí en la nube. Y no, la verdad es que nunca hubo acercamiento. A ver, Marvin, porque ahora quiero involucrar más a Luis. ¿A qué edad se dio? ¿Qué edad tenías cuando se dio esa situación de tu lesión, de tus cirugías, de tu regreso al fútbol? ¿Más o menos cuántos años tenías? Cuando se dio la situación de la cirugía tenía 21 años. Estabas bastante joven. Estaba empezando. Tenía toda la vida deportiva por delante. Correcto. Y cuando regresé ya a jugar formalmente, tenía 23 años. Y ahí, como te digo, estuve con Paraíso y después pasé a Turrialba y en el 95, el último año que yo jugué en primera división con el equipo de Turrialba, ahí fue donde comencé a trabajar en Capris, que me permitía pues trabajar en el día y entrenar en la noche con el equipo. Pues, ya ahí tomé la decisión de no intentar más con ningún equipo de primera división, porque con el Cartaginés me pasó la situación de la lesión. Y con Turrialba me pasó el tema económico, entonces vamos a ver, no era ya mi prioridad jugar en primera división, entonces me quedé jugando con el equipo que amo sobre todo, aunque ya no esté, lo represento en los veteranos, es un equipo que amo todavía, y entonces tomé la decisión de quedarme ahí y laborar en la compañía Capris, que me parece que fue la mejor decisión que he tomado en esta vida.